¿Estamos bien, director? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Sí? Oye, Coquito, gracias por estar en nuestro programa nuevamente. Gracias por la invitación. Nuevamente también. Simpático, ¿ah? Sí, todo muy bien. Un bonito lugar, hermoso lugar, de verdad. De eso vamos a hablar, sí. Sí, sí. Santo Domingo Lodge. Sí, por supuesto, para que la gente lo venga a conocer. Después vamos a estar, fíjate, Coqui, con el anfitrión, vamos a estar con Gonzalo Mellao. Hablar del restaurante, Delicata Banquetería con la Marcelita, lo van a usted conocer, evidentemente, darle las gracias a mi director, a Patricio González, a Nelson y toda la gente que nos acompaña, vamos a tener hartas sorpresas, programa de tertulia, conversación, y evidentemente que tengo que agradecer a nuestros colaboradores, EPSA de Puerto San Antonio, la empresa del Puerto San Antonio que nos está apoyando hace muchos años, la constructora Maybach y evidentemente la Municipalidad de Santo Domingo y todos nuestros auspiciadores. Así que grato el lugar. ¿Tú lo conocías, Coquito, o no? No, fíjate, no lo conocía. Simpático, y me llevé una grata sorpresa, de verdad. Es un hermoso lugar. E invitar a la gente que lo venga a conocer porque es como... Aparte que estamos, ¿qué? 15 minutos. De nada. Sí. Ah, y un lugar para venir a desconectarse, venir con la familia, vale. Venir con amigos, en fin. Y hermoso. La vista. Oye, estamos en la vista de Río Maipo, ¿cierto? Después la vamos a preguntar, después vamos a estar con Gonzalo, como te digo, Coque, y que nos cuente un poco este proyecto. Hay que ser valiente en las circunstancias que estamos viviendo, el país está complicado y en el mundo también. Pero cuéntame tú, querido Coque, ¿en qué está el Coque Betancourt? Bueno, hoy en día estamos con la Radio Costanera. Perfecto. Estamos... ¿Qué vamos los viernes? Ah, sí, los viernes. De 11 a 12. De 11 a 12. Está invitado ya a la gente. Así es. De 11 a 12 nos escuche en la Costanera. 96.7. Eso. FM. A lo largo de la Costa Central y radiocostanera.cl, donde quiera que estén. Eso, eso. Y en lo personal, aparte de la radio. Bueno, la música. También estamos junto a... Estamos ya pronto a sacar un material nuevo, una canción nueva. Cuéntala. La verdad quiero agradecer porque es una canción de Fernando Viergo. Que es una versión que hicimos, tuvimos, desde que mostramos la canción a Fernando Viergo, tuvimos la aceptación de él, y es una canción que ya está lista, pero que estamos haciendo el videoclip, ¿ya? Vamos a empezar a filmar la próxima semana el videoclip. ¿Imágenes de dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Imagínate. ¿Se sabe todavía? Imagínate. ¿Sí?
De hecho, la primera canción la grabamos en Santo Domingo, en la playa. Hicimos la... Santo Domingo es tan lindo, que la verdad que... No hay lugares feos. No. Hay hartos feos, sí, hay. Y tú están acá. Exacto. Ya, pero lugares feos no hay. Queremos hacer, digamos, el video en algún lugar. La Plaza Loya, la Plaza Las Flores, el río, sorpresa. ¿Ya hiciste la gestión? ¿Te autorizaron? Estamos ahí. Ah, ya, okay. Estamos haciendo el guión, estamos trabajando con Gonzalo Manso, que es el director del video. Nada menos. Así que, bien, contento. Bueno, y con Get Back, con el tributo a los Beatles. La banda Get Back, que hemos estado también en Santo Domingo varias veces. Y estamos, bueno, aparte de estar tocando en distintos lugares, estamos preparando todo lo que es el viaje que tenemos ahora. Cuéntanos. Nos vamos el 20 de agosto y volvemos por ahí los primeros días de septiembre. Vamos nuevamente invitados por la International Beatles Week. Por el cover de Liverpool a tocar de nuevo. Son aproximadamente bueno, aplausos, chicos. 11-12 shows. Son aproximadamente 11-12 shows que hacemos, digamos, un tour por distintos lugares de Liverpool, por el mismo The Cavern, por el Hotel Adelphi, que era muy ligado, ahí trabajaba la mamá de John Lennon, por ejemplo. Son cosas así, lugares. La caverna, que es la cuna de los Beatles. Sí. Llegan más de 70 países, 70 bandas, digamos, de todo el mundo a participar, de todos los continentes. O sea, no, en realidad no es un concurso, no es a participar, es como una convención de bandas Beatles. Yeah. En donde se respira Beatles por todos lados. Y, bueno, Liverpool sabemos, el equipo de fútbol, el puerto... Exacto. Y los Beatles. ¿Ah? Qué importante el puerto. Mira, por cómo supuesto. Se desarrolla bueno, la ciudad. Nosotros, de hecho, mira, te lo cuento porque es bonito también. Nosotros, cuando la vez que estuvimos allá el 2018 y que hemos estado en otros lugares, decimos que siempre venimos de San Antonio. Y a ellos les decíamos que es una ciudad puerto al igual que ustedes. Y eso lo recibían súper bien. Qué buena. Entonces era como llegar un poco más al público. Y de verdad, cuando les contábamos eso, la gente aplaudía porque le tomaban... Yo me imaginaba, claro. Sí, aplaudían, sí. Digamos, lo recibía muy bien esto de que viniéramos de San Antonio, de un lugar tan lejos de Chile, y que fuéramos también un puerto, igual que ellos, claro. Porque muchas de las cosas a lo mejor que salen de Liverpool llegan a San Antonio, sí. O viceversa. Entonces, en fin, una experiencia muy, muy bonita, el viajar, no solamente en la música, en el deporte, en lo que tú quieras. Siempre enriquecedor. Así que, bueno, nosotros, imagínate, somos 5 sanantoninos que estamos haciendo música de los Beatles hace ya más de 10 años y estos proyectos son los que avalan, digamos, humildemente el nivel, digamos, que tenemos para poder interpretar la música de los Beatles, no solamente en Chile, sino también en cualquier lugar del mundo. Eso es la verdad. Fíjate, Coque, y yo lo entiendo, peca de modesto, y me dirijo a la gente, bueno, a través de las pantallas, evidentemente, en YouTube nos pueden buscar ahí, hablemos de con Jorge Orellán, en Facebook también, pero la gente que está acá, de mucha modestia, porque no es fácil, ¿no? Imagínate estar en Liverpool de invitado con otras bandas, yo lo encuentro fantástico, y no es la primera vez. Así que un doble aplauso, fíjate, para Coque y su banda, espectacular. Y... con harto orgullo, porque además Coque y su familia, que tengo la oportunidad de conocer, son bellísimas personas, así que, y eso es San Antonino como provincia, tal vez, no como comuna, me refiero yo, doble mérito. Así que Coque, te felicito. Muchas gracias. Gracias por estar en nuestro programa. No, gracias. Y además hay invitados que te pueden ayudar después, vamos a cooperar por ahí, hasta nuestro alcalde Santo Domingo, ¿cierto? Que yo sé que se compromete también con el deporte, que vamos a estar con un deportista también, pero también con la música. Y además tú tienes una experiencia... Oye, dale la bienvenida a Rodrigo de la Maza, un aplauso que se integró al equipo de la Municipalidad de Santo Domingo. Rodrigo de la Maza, hijo de un gran, gran periodista, Bernardo de la Maza, para que vamos a hablar, estaremos todo el día hablando de Bernardo de la Maza, así que bienvenido, Rodrigo, a nuestra linda comuna, a nuestra linda ciudad. Oye, querido, así que eso, te dejo en el escenario, ¿se te queda algo más en el tintero? ¿Alguna sorpresa por ahí? Bueno, esperar solamente, digamos, lo nuevo que se viene, lo personal, como Coque Betancourt, que pueden encontrar en Spotify, en YouTube, pueden encontrar mi música, la música que uno hace. También hace poco con Botánica, que es una banda que cuando yo vivía en Santiago hicimos y nos reunimos de nuevo en pandemia, sacamos un EP que también lo pueden encontrar, Botánica con K, y esperar lo que se viene, el nuevo videoclip, digamos, lo nuevo...
con esta versión, digamos, de esta canción de Fernando Viergo, que no voy a decir qué canción es, pero no es de las típicas. Ah, ya. Eso es lo... Pero perdón, ¿serían dos canciones? No, una. Una. Exacto. Yo la conozco. Lo que pasa es que tenemos más canciones preparadas del disco. Qué buena. Y lo de las locaciones en Santo Domingo. Bueno, hay distintos lugares también para distintas canciones, porque la idea no es solamente hacer un puro video, sino hacer otros videos también en otros lugares. Así que se viene entretenido, se viene en lo personal varios desafíos este año, como el viaje, como el disco, como el video, como la radio, que estamos ahí todos los días. ¿De las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana estamos ahí, llegamos ahí tempranito. A las 8 y media ya estamos llegando a la radio todos los días. Todos los días, pero es una pasión. Y bueno, tú sabes que nuestro tata Jorge se nos fue en febrero. Se nos fue nuestro tata en febrero. Y es su legado también junto con mi padre. Y ahora estamos, haciéndonos cargo de ese legado para poder seguir con la radio, que nos queda muchos años más con Radio Costanera. Así que eso. Con hartas cosas y bien entretenido. Qué bueno. Y ahora, como estábamos hablando de los Beatles, ¿ya? Vamos a hacer una canción de los Beatles. ¿Sí? ¿Ah? Un himno que es de John Lennon, sin duda. Una canción con Coqui, entonces un aplauso y vamos a una pausa. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. The world will leave us one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Gracias.
Bien, amigos, volvemos a nuestro lugar, nuestro rincón que lo hemos descubierto hoy en Santo Domingo Lodge y el restaurante, evidentemente, de Licata Banquetería. Así que un aplauso por ellos, gracias por atendernos. Chicos, seguimos nuestro programa. Gracias a todos nuestros colaboradores, gracias a todos nuestros auspiciadores. Y estamos con nuestra primera autoridad de nuestra linda ciudad, nuestro alcalde Dino Lotito. Le damos un aplauso también a él, aprovechando que está el gente acá. Gracias. Vecino, alcalde, ¿cierto? Bienvenido, gracias. ¿Conocías este lugar, alcalde? No, la verdad que lo había escuchado, así que también sorprendido, muy contento. Bueno, conocer a Gonzalo y su proyecto con su esposa Jimena, así que también importante estos emprendimientos que dan equipamiento, que dentro de nuestra intención, de nuestra administración, era cómo tenemos un Santo Domingo con más servicios y equipamiento. Por lo tanto, va en la línea y felicitar lo que ellos han comenzado acá. Apoyar a estos emprendedores y jóvenes, son valientes. Por supuesto. No, bueno, y ese es el objetivo un poco, bueno, alcalde, y ustedes también lo conocen, el objetivo nuestro es darle tribuna y pantalla a nuestros artistas, a nuestros músicos, como estuvo recién Coque y va a cerrar nuestro programa también, Coque Betancourt, pero también a nuestros emprendedores, jóvenes como nuestro alcalde lo acaba de mencionar, así que feliz, yo también lo conocí, así que felicitar evidentemente a Gonzalo Mellado y al concesionario, a la señora Marcela, de la Delicata Banquetería. Buena posibilidad de compartir, hacer reuniones de desayuno, reuniones de almuerzo y una vista al río Maipo maravilloso. Alcalde, yo tengo que ser bien sincero, nosotros, como mucha gente, participó en la cuenta pública, que es una lata la cuenta pública, o sea, leer la hoja 800, 900, pero nos encontramos con la grata sorpresa que fue entretenida. Con velocidad, con ritmo, nosotros que trabajamos en las comunicaciones, a lo mejor somos más críticos, pero la gente que nosotros compartimos después con un cóctel que hubo muy simpático ahí, todos estaban fascinados. No se hizo larga y tediosa. Con la mano al corazón, ¿fue buena, bien asesorado? ¿Fue una copia? ¿O estaba siempre en la mente, o a lo mejor no comparte usted conmigo, que las cuentas públicas son una verdadera lata? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntenos el secreto, no, para otras comunas. Ya. Evidentemente. Mira, Jorge, lo que pasa es que dentro de nuestro, como pilares, ¿ya?, como filosofía de trabajo, se podría llamar, son tres cosas que nos planteamos para trabajar en lo que era nuestra gestión. Uno era la cercanía. En general, que todas nuestras formas de trabajar busque, al no ser complejo para el vecino, acercarse a la autoridad, que se pueda acercar en cualquier momento. De hecho, me pasa muchas veces, gente me dice: oiga, alcalde, quiero pedir audiencia, pero conversemos ahora. Digo, ¿para qué? Pero, claro, yeah. Porque ¿para qué vamos a generar una burocracia? Entonces, eso se aplicó aquí, que era entregar un lenguaje fácil, sencillo, algo que es un poco árido, entregar cifras, entregar cosas presupuestarias, entonces, yeah, que se entrega igual. Nosotros entregamos igual un código QR a cada una de las personas que fue, para que pueda ver en detalle lo que es la cuenta pública. Pero la idea del relato que se hizo fue que fuera una manera entendible de qué es lo que se hizo el 2022, por qué se hizo, a dónde apuntamos con lo que hicimos. Entonces, dentro de esos pilares está la cercanía, está el dar oportunidades y también siempre el concepto de familia. Siempre lo tenemos muy arraigado en todo lo que hacemos. Y bueno, pero ese concepto de cercanía es el que dijimos: bueno, hagamos una cuenta también que sea fácil de entender. Y por eso hicimos este relato de por qué llegamos a hacer lo que hicimos y por qué se hizo. Y eso hace más fácil entender por qué un municipio aborda ciertas formas de trabajar y no otras. Ya. Yeah. O sea, estaban conscientes que era una lata. Sí, y ahora lo cambiaron. No, yo no asistí, ustedes han asistido a otras cuentas muchas públicas y siguen en el pasado, se quedaron con el hoja número 554. Lo que pasa es que hay distintas maneras. La ley establece, yeah, que uno tiene que dar cuenta pública, pero no dice cómo. Entonces, hay municipios que pasan un video y el alcalde hace un discurso al final. Hay municipios en que el alcalde lee la cuenta pública, hay municipios en que el, digamos, un funcionario cuenta, hay incluso algunos que le entregan un pendrive, ahí está la cuenta pública, claro, pasan un video y se cierra, y se acabó, dura 10 minutos. Entonces hay distintos estilos, nosotros quisimos hacer algo que fuera más cercano y algo que fuera fácil de entender y también mostrar solamente los hitos más importantes. No todo, porque en realidad es mucho, pero quisimos mostrar los hitos más importantes y el por qué se hicieron.
Qué buena, sí, porque uno tiene que ser bien honesto en el sentido que nosotros, por mientras que estábamos en la cuenta pública y nos analizábamos, y después incluso los retractores, y lo vamos a contar ahora, si me dan un software yo cuento, pero todo lo que... Oye, los retractores decían, no sabéis que el alcalde no golpeó, porque ni ellos esperaban esto, porque era entretenido, porque además el alcalde se movió en el escenario, cambiaba, era autocambiante, digamos, no sé cómo se dice técnicamente, nuestra directora, ¿cómo me acuerdo? La imagen, las diapositivas, un apoyo importante de imagen, esas tomas de dron. No, yo lo encuentro fantástico. Y pues, como les digo, los detractores, incluso ahí entre Sauer y Sauer, había que reconocer, y eso habla bien, ¿no? Por supuesto, una producción. Sí. Al final, uno trabaja para la comunidad y hay diferencias de opinión, hay diferencias de estilo. A veces hay gente que puede que no le guste la forma que uno aborda algo, pero uno tiene un sello, y nuestro sello es tratar de sintonizar con lo que estaba pasando un poco. La historia partió diciendo, nosotros nos planteamos que la comuna tuviera más servicios, más equipamiento, nos planteamos que integrara la comuna a la parte rural urbana, nos planteamos que siempre con el concepto de cuidar el medio ambiente y también ver cómo podíamos ser como ciudad más amigable, en todo sentido, más amigable en forma inclusiva, más amigable en la señalética, y estamos trabajando en esos cuatro ejes. Pero además le sumamos el componente post-pandemia, le sumamos el componente inflación que afecta a la economía y a las familias, le sumamos componentes como la crisis climática que afecta al tema hídrico, afecta al marejada, afecta al tema de sequía para la parte agrícola, o sea, eso lo tenemos que meter en la juguera y en base a eso enfrentarlo de alguna manera. Entonces, todo eso dijimos, bueno, ¿cómo apoyamos a la familia? ¡Pum! Sacamos el bono de calefacción. ¿Cómo apoyamos a los agricultores? ¡Pum! Sacamos el tema de este aporte de forraje para los animales. También capacitamos para buscarnos alternativas de trabajo, para oportunidades. Tratamos de apoyar a este colegio que cerró, que era el Country. ¿Cómo apoyamos con el colegio que nos hace, con nuestro colegio municipal? Vimos pasantía en Estados Unidos para los niños que habían, tenían, digamos, buen inglés, por ejemplo. Aplicamos un modelo único, que se aplicó único en Chile, y lo están replicando otros colegios y otros municipios, que era el trabajo socioemocional de los chiquillos producto de la pandemia, para evitar conflictos, la buena convivencia escolar. También funcionó súper bien. O sea, la verdad que sintonizamos con lo que estaba pasando y fuimos generando política en base a eso. No generamos cosas por generarlas ni por azar, sino que todo tenía un sentido. Y así fuimos, y considerando también que volvíamos a la presencialidad, ya de a poco. Así que todo, cada cosa que se hizo tenía un sentido en esa línea, tanto considerando estos factores que hablábamos delante. También hicimos la primera mesa hídrica para evidenciar el tema del agua. Hay mucha gente que todavía no se da cuenta que este río, el río Maipo, nos alimenta de agua a toda la provincia. O sea, no solamente Santo Domingo con nuestra empresa sanitaria, sino que toda la provincia de San Antonio. O sea, Copagua y Cefal se alimentan de acá. Yeah. Entonces, es muy crítico el tema, nosotros lo levantamos, lo evidenciamos, lo hicimos ver. Y bueno, y estamos trabajando en ese sentido también a nivel político para ir a las autoridades centrales para que este tema también cobre relevancia y nos aseguremos el consumo humano. Bueno, así muchas cosas que estuvimos trabajando durante el año, así que eso fue la idea, poder dar cuenta de todos esos pasos que se dieron y por qué se dieron. Después vamos a tomar cosas pendientes que ahí lo voy a dar al alcalde. Oye, pero hay una cosa que nos dio y quedó en la retina, el bus que sale todos los días con chicos universitarios al Paraíso o a Viña. Eso es una volá, yo lo encuentro espectacular. Contémosle un poquitito porque tenemos que suponer que no toda la gente fue a la cuenta pública. Sí, claro, mira, no a todos los días. Es un bus que se buscó. Teníamos la realidad de que mucha gente estaba viajando, ¿ya? Bueno, sí, es un catastro. Bueno, siempre entonces ha sido así. Por el fondo, yo también me tocó como joven estudiante tener que viajar a otra ciudad para poder estudiar, para educación superior. Y teníamos la situación de que, bueno, muchos jóvenes viajan, pero particularmente a Valparaíso y Viña hay dificultad a veces para el retorno y dificultad para la ida. Generalmente los viernes cuando retornan y los domingos cuando van. Entonces los chiquillos estaban yendo súper temprano porque no había pasaje, disfrutaban poco con la familia porque tenían que tomar el bus temprano, y muchos que llegaban a Valparaíso después tenían que tomar otra locomoción a Viña con el riesgo
del viaje, a la hora que llegaban también de repente si llegaban muy tarde. Y para la vuelta igual, también la vuelta los de Viña tenían que ir al Paraíso primero, de ahí tomar locomoción. Muchas veces no conseguían pasaje, era complicadísimo. Entonces, en vista de eso, y conversando, y esto vuelvo a mencionar la importancia de la sintonía, que es lo que nos demanda hoy día la comunidad, que las autoridades estemos sintonizadas con eso, con esas cosas, y no en otras cosas, digamos. Podríamos haber hecho otra cosa, pero creo que eso era lo que, en una forma, una gran parte de la comunidad demandaba, y fue la seguridad de los niños, de los chicos, y o de los jóvenes, y también la posibilidad de que existiera transporte. Entonces, en base a eso, elaboramos un piloto y partimos el año 2022 con este piloto que este año está de nuevo funcionando. ¿Qué día sale el bus eso? Es el domingo, se los vamos a dejar, ya, y viene de la zona rural. Ya, que es donde ya San Enrique. Recorriendo toda la zona rural. Bucalemos, el convento. Recoge los chiquillos y los va a dejar al Paraíso y a Viña. ¿Y eso a qué hora salen estos chicos? Mira, no sé la hora exacta, pero en el fondo es una hora... pero está en oscuro, la imagen se deje. En la tarde, no, ahí venían de vuelta. Yeah. Pero en la tarde sale, pero una hora que ellos han disfrutado con su familia todo el día. El domingo se van, digamos. Llegan seguro a Valparaíso, Viña, a los lugares donde ¿están saliendo los días de semana? ¿Qué día? El día viernes se viene de vuelta. El día, ok. El día viernes está de vuelta. Yeah. Entonces, vamos a ir evaluando y así, quizás más adelante hacer otro recorrido para Santiago. Podría ser, por ejemplo, vamos a ir evaluando, pero eso va resultando un poco de este mismo... de algún sondeo que uno hace con las familias, que uno hace en reuniones de juntas de vecinos. Nosotros nos juntamos con la junta de vecinos todos los meses. Tenemos reunión con la junta de vecinos urbana y junta de vecinos rural, donde van los directores de la municipalidad que tiene que ver con los vecinos, también van los concejales. Entonces ahí recogemos directamente muchas cosas y de ahí vamos sacando ideas para levantar programas como ese. El tema comunicacional, hay gente que se queja porque hay muchos eventos que se enteran después que lo hayan hecho, evidentemente. ¿Esto se está consciente, se está mejorando? ¿Cómo? ¿Vía correo? No sé, ¿hay alguna política o algo planificado para llegar masivamente a más gente? Sí, por supuesto, no hemos dado cuenta, no haciendo diagnósticos, cosas que están funcionando súper bien y son bien evaluadas, hay cosas que tenemos debilidad. Y efectivamente, el hecho de estar tanto tiempo sin hacer cosas como que va oxidando un poco los mecanismos. Así que estamos ahora viendo cómo buscar manera. El WhatsApp, por ejemplo, una herramienta que estamos empezando a ocupar bastante para comunicar muchas veces actividades para que la gente participe. Y por supuesto que la idea es buscar una parrilla de medios de forma para llegar de mejor manera con la información. Porque efectivamente... No todo el mundo hoy día ve redes sociales, también especialmente mucha gente ocupa solo WhatsApp, mucha gente, por ejemplo, escucha radio también, así que ahí estamos buscando las maneras de poder llegar de mejor manera, pero sí, yo creo que es una de las cosas que queremos mejorar. Bueno, hay un estudio, una vez, no sé si lo comenté, curiosamente en la provincia de San Antonio, un estudio de la Universidad Católica que curiosamente acá el 80% de la gente ocupa Facebook. Pero curiosamente acá, no en otros lados, ocupan otras plataformas, pero Facebook acá es muy fuerte. ¿Será porque a lo mejor hay mucha gente mayor que hasta Facebook llega, pero ya lo otro, lo Instagram y otras cosas? Lo último, un poco aprovechando, hay algo en el deporte que después vamos a continuar con nuestra tertulia, nuestro programa de conversación, con un deportista de acá de la zona. Cuéntanos un poquitito adelante, ¿no, alcalde, de esos chicos que lo están apoyando? Bueno, la ¿cómo verdad nació? Que no, salió, o sea, nosotros tenemos, bueno, históricamente se ha apoyado a muchos deportistas que se acercan a la municipalidad. Yo cuando fui concejal, por ejemplo, en el periodo anterior, se acercaban, había una fórmula de postular como una subvención y se gestionaba la subvención, pero era caso a caso. Y eso muchas veces trae la problemática que queda gente afuera o la gente no sabía cómo hacerlo. Entonces, el año pasado creamos la beca deportiva como un programa. Dentro, y lo mostramos también ahí en la cuenta. Es como un poco ordenar el tema de la poder acceder a recursos como deportista y de libre disposición. O sea, nosotros hacemos que postule el deportista, ponga sus logros tanto regionales, nacionales o internacionales. En base a eso se evalúa el monto. Y también lo puede ocupar el deportista lo que él considere que necesita, pasaje, ropa, comida, o sea, libre disposición. Entonces damos libertad también para hacerlo.
Y bueno, dentro de esa de esta postulación a beca, yo si bien lo ubicaba pero no sabía el nivel que estaba, conocía a Matías Uribe, un vecino deportista de mucho tiempo, y bueno, me llevé la sorpresa de que ha tenido una destacada participación internacional. Así que yo creo que... Ex-alumno del tipo. Exacto. Nuestro monitorio que se conozca, que se sepa que de su trabajo. Y también en el día que entregamos las becas, teníamos muchos niños y niñas y jóvenes de distintas ramas. Y le pedimos a él que se dirigiera a estos jóvenes que estaban ahí. En este hicimos un desayuno donde entregamos las becas. Y la verdad que fue un mensaje muy motivador. Yo creo que es importantísimo, y lo hablamos en algún momento con Matías, el desarrollo mental de un deportista, que a veces no es solamente entrenar, sino que además mentalmente se prepare para enfrentar la presión y para ver que puede llegar a niveles competitivos a nivel internacional. Entonces creo que es importante destacarlo, felicitarlo obviamente y seguir apoyándolo. Lo vamos a conocer más ratito después de la pausa. ¿Algo para nuestros vecinos? ¿Algún mensaje en el cierre y en la despedida, alcalde? Y gracias por asistir a nuestro programa nuevamente. Bueno, la verdad que muy contento de haber dado cuenta pública hacia gran parte de los vecinos. Alrededor de 600 invitados habían. Pero también lo pueden ver en nuestra página, toda la cantidad de actividades que se hicieron, de programas que se hicieron de avance. Bueno, y que sigan confiando en nuestro trabajo. La verdad que tenemos claridad en lo que hay que hacer. A veces no con las velocidades que uno esperaría, dado que estamos hablando de lo que es administración pública. Pero tengan certeza que me levanto todos los días con la gana de entregar todo para la Comuna de Santo Domingo. Gracias, un aplauso. Gracias. Vamos, chicos, una pausa y volvemos. Este es fruto del trabajo de varios años en ir mejorando la eficiencia de los sistemas logísticos y en particular del sistema portuario en el caso del puerto de San Antonio. Es el resultado del trabajo, por un lado, de la empresa portuaria, de la empresa de ferrocarriles. Estamos hablando de innovaciones que permiten aumentar la productividad, aumentar la capacidad del sistema logístico. Va a ser el terminal más importante del país para transferir carga desde el puerto de San Antonio a el modo ferroviario como un modo complementario al transporte carretero. Esto es sin duda una señal importantísima hacia el potenciamiento de la carga ferroviaria para el desarrollo logístico de nuestro país y es una señal también del trabajo colaborativo que hemos logrado entre la empresa Ferrocarril del Estado, la empresa portuaria de San Antonio y los privados que han trabajado en conjunto con nosotros. El proyecto del terminal intermodal Barrancas, cuya licitación de obras está llamando a la empresa de Ferrocarriles del Estado, es una excelente noticia para Puerto San Antonio y sus usuarios. El TIP es una pieza importante en la estrategia de mejoramiento en la conectividad terrestre de los terminales que hemos definido como prioritaria para el año en curso, en conjunto, por ejemplo, con el proyecto de Alto San Antonio. A nuestro late, a nuestro programa de conversación desde Santo Domingo Lodge. Hoy un lugar maravilloso que ustedes lo vengan a descubrir, a conocer y la exquisitece de Delicata Banquetería, que también tienen unas cosas muy ricas que estamos degustando con nuestros invitados. Oye, estamos con Matías Uribe, un vecino, amigo de nuestra linda comuna, ex alumno del People, bienvenido a nuestro programa. Muchas Matías, gracias, oye, cuéntame tu edad, tu disciplina, para que le cuente a la gente en sus casas. Bueno, tengo 28 años de edad, mi disciplina es la lucha olímpica, estilo libre, se confunde a veces que es la greco-romana, el estilo libre. Esa es la que se conoce como más, la greco-romana. Exacto, la diferencia es que yo puedo derribar pierna y tronco, la greco solamente es tronco hacia arriba, no toca pierna. Entonces, buena explicación, esa no la sabía. Exacto, esa es la diferencia y soy parte del Team Chile hoy en día de lucha.
tú eres y perteneces acá a nuestra comuna de Santo Domingo, estudiaste en el colegio. ¿En qué momento tú empiezas a practicar o te enamoraste de esta disciplina de la lucha? Yo salí del colegio en 2012, de cuarto medio estuve desde kinder hasta cuarto medio en el colegio People. Ya en 2012 salgo, me voy de viaje, al volver, año 2015, empecé ya con la lucha. Un amigo de mi papá me dijo, hace lucha, estáis grande, así que te vais bien, vaya a viajar harto. ¿Por qué tú practicabas antes otra disciplina? Sí, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu con Francisco Má. ¿Ya? En el Power Gym Fitness, que es un gimnasio que está ahí en Barranca. Y antes te hice taekwondo. Francisco Má, el abogado de la Muni de San Antonio. Mismo, gran persona. Sí, lo tuve en una oportunidad en mi programa. Y él fue el iniciador de esta disciplina, que como que no se conocía. De hecho, él con mi padre, como que se conoce en el gimnasio, mi padre hace clases de taekwondo en el Power Gym Fitness. ¿Ya? Se conocen y empiezan, oye, hagamos jiu-jitsu un día. Hagamos jiu-jitsu. Y ahí empezaron de a poquitito, llegó el Biosoto, que otro abogado también que hizo jiu-jitsu con también. Nosotros. Vecino nuestro también. Exacto. Elvio. Y ahí empezaron los tres y yo era el cuarto, pero era el más chiquitito. No te puedo creer, ahí empezaste. Y de ahí cada otro más y ahí ya empezó todo este movimiento jiu-jitsu en San Antonio. Entonces pues soy como de los, no pionero, pero estuve ahí en el inicio, sé cómo fue la historia. Cuéntame, tú tienes una experiencia pero maravillosa en Asunción, cuéntanos ese... En Asunción, los Juegos Sudamericanos, bueno, fue una... trabajamos todo el año para tener esa medalla. El año pasado empezó en Acapulco un campeonato panamericano, el cual no me fue muy bien, pero siempre creo que he creído en mí. Esa vocecita que está dentro de mí me dijo, dale, 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 dale. Entonces vamos a Asunción, la Federación de Chile de Lucha confió en mí, me lleva a Asunción y ahí saco la medalla de bronce, que fue la única medalla de mi estilo en Asunción. Entonces, nada, fue una alegría tremenda, pero para mí, que soy un poco ambicioso, en el buen sentido de la palabra, pues es un bocadito. O sea, quiero más y quiero llegar siempre a lo más. ¿Siempre está el apetito de competir, más que competir o ganar? Yo siempre digo, no me importa tanto ganar, detesto perder. Si es como que... Ah, ok. Sí, y ahí le da. Ahora mismo no me fue muy bien el Panamericano en Argentina, que llegué ayer de Argentina, pero el perder lo odio. O sea, me da vuelta. Entonces... Esa es tu filosofía de vida, un poco lo que quieres transmitir a los jóvenes. Sí, sí. Creo que si puedo transmitir algo a los más jóvenes es que no... escuchen mucho a la gente. Ya. Si ellos creen en ellos, que sigan su camino. Porque a veces creo que uno empieza a escuchar... Yo me acuerdo una vez una historia en el club de golf. Yo fui calle, el club de golf de Santo Domingo. Bonita experiencia. Me acuerdo que yo siempre quise hacer Tiger Woods en el golf. Yeah. Y practiqué y jugué golf. Y no fui grande, pero empecé de a poquitito a caminar. Y una vez un muchacho me dice... Ah, yo le dije, ¿puedo ser el Chino Ríos del golf? Y él me dice, no te comparís con el Chino Ríos. Nunca vaya a llegar. Yeah. Ah, madre, yo tenía 15 años de edad. Entonces, pensado, a mí me, sacó plomo. Sí, me dio vuelta y fue como... No puede ser. Y por cosas de la vida seguí en el deporte de combate, porque siempre me gustó pelear. O sea, me gustaba pelear y dije, aquí me va bien. Entonces seguí en eso y yo creo que mi objetivo es llegar a UFC, a la jaula a pelear, y yo sé que lo voy a lograr completamente. Entonces trabajo para eso. Y ahora estamos encima de un Panamericano. Cuéntanos, ¿cómo te estás preparando? La preparación ha sido dura. Me fui en todo enero a Argentina, estuve una semana y media en Chile en febrero, me fui 3 meses a México, estuve una semana en Chile, me fui ahora a Argentina, y ya aquí me voy a quedar por lo menos un mes y medio en Chile, y de ahí ya julio, mediados de julio, ya me voy hasta los Panamericanos, hasta los Juegos, octubre y noviembre, concentrarme. Porque esa medalla tiene que estar aquí en mí y tiene que estar representando a la comuna también. Entonces... ¿Pero te exigen eso? ¿O tú lo propusiste como... O sea, siempre el Comité desafío. Olímpico o la Federación tiene sus proyectos. Este es el que puede sacar medallas. Yo soy parte de ese proyecto. Perfecto. Pero realmente es un desafío interno mío. Yo quiero lograr eso para poder demostrar que yo pude, primero, que mi familia está orgulloso y que también de un pueblito tan chiquitito como Santo Domingo puede salir un campeón nacional, un campeón panamericano, un campeón mundial. ¿Por qué no? Siempre siento que el provinciano tiene eso de... El santiaguino es... Y no, yo creo que cualquier persona puede llegar donde aspira a llegar. Tú lo has probado, evidentemente. Completamente. Sí. Para mí Chile hoy en día, ganar un nacional aquí en Chile, ganar es jugar a la bolita. Y puede sonar soberbio, pero es la verdad. Entonces yo aspiro a trascender un poquito más y dejar una vara bien alta en lo que es el deporte de combate en Chile. ¿Es típico si los adultos que tú dices que hay chicos que se dedican de los 13 o a una edad muy temprana, a los 10 años, al deporte? Y nos falta el tío, el amigo que le dice, oye, no...
déjalo, dedícate a estudiar. Exactamente. Tú tuviste la convención de... Por eso yo estoy pensando, porque alguna reflexión, a ver si me corriges, tú tuviste contacto hace poco aquí en Santo Domingo con jóvenes más chicos, porque tú tienes 28, eres bastante joven. El contacto que tuve fue en diciembre, en noviembre, que la comuna me cita a una charla, me entregan la beca que está hablando el alcalde. ¿Y ahí tú le hablaste? Ahí le estuve una... Ya, a eso se refería el alcalde. Exacto. En ese momento. Exacto. Y él quedó muy marcado con lo que tú dijiste. ¿Por qué no? Cuéntame un poquitito qué pasó, por qué golpeó tanto, porque había estado el alcalde, había no... Habían concejales también. Es que quizás para mí fue como algo no tan profundo, pero lo que dije fue la realidad. O sea, yo siento que... El mensaje a los chicos. Exacto. Eso. Cualquier persona le dije que si creen en ello, pueden lograr lo que sea. Sí, quizás es muy cliché lo que uno dice. Cree en ti y lograrás. Ya. Nunca te rindas. Pero siento que sí es verdad. Y tú, o sea, estás hablando de tu experiencia. Yo hablo desde mi experiencia. O sea, sí, hablo desde eso. Yo siempre entendí que este era... Por ejemplo, yo quiero llegar a UFC. Entonces hay que pasar por muchos procesos para poder llegar cerca de UFC, que es la liga más grande del mundo de MMA. Pero hoy en día estuve en México con el profesor del campeón de UFC, Brandon Moreno. Entonces cada vez el círculo se empieza a cerrar más, solamente con mi constancia y disciplina. Entonces siento que ese es el parte. Los niños tienen que entender que constancia, disciplina. O sea, si tú tienes un objetivo, tenés que ir por ello, pero tenés que sacrificar. No, no salir a carretear, no hay mala junta. La alimentación, el descanso. Las mujeres, de todo un poco. Entonces yo he dado ese sacrificio de por medio y lo entiendo. Y no me arrepiento tampoco, para nada. Entonces... Qué buena. A ver si de vuelta de los Panamericanos o de tu experiencia afuera te tenemos en nuestro programa. Porque además tú estás con la, a ver si mi director algo lo muestra, digamos, con la polera. Esta polera que tú vas a representar va a estar recorriendo el mundo con la Municipalidad de Santo Domingo, que la llevas ahí en el corazón. ¿Algún compromiso, algún desafío? ¿Te pidió algo la Municipalidad esto o te ayudaron? No, igual, la Municipalidad, ¿cómo? Yo tengo que agradecerle. Bueno, me vine ayudando el año 2016, pero el alcalde Dino Lotito se ha portado un 7, un 15 diría yo, conmigo. La Municipalidad sí ha sido súper bondadosa y muy amigable conmigo en este proceso deportivo para los Juegos Panamericanos, entonces solamente agradecimiento para ellos, porque el deporte en Chile siempre cuesta que uno tenga ayuda de gente que no es familiar quizá o que no es amigo, claro. Entonces nada, agradecido, y para mí es un orgullo representar a la comuna como tal, porque siempre me dicen, tú soy de San Antonio, no, yo soy de Santo Domingo, yeah. Entonces hago siempre ese hincapié en eso, soy santo domingano. Bueno, y yo agrego lo último para no darle lata a la gente que está, fíjate, yo que vengo afuera, más de 20 años ya me vine, bueno, y mi familia viene de los años 57, el año del cohete, viene acá a la zona. Y yo estoy convencido, así como hay muchos deportistas, muchos chinos ríos, o en el caso tuyo, que, y yo también opino ahí, pero también en la música. Así como escuchamos a Coque Betancourt, ¿cierto? Hay muchos acá que yo me he quedado asombrado. Mucho talento. La calidad de talento que hay en esta provincia, no sé si será el cerro, será el mar. No sé, pero algo pasa que aquí hay una cantidad de deportistas y en el arte y en la música es extraordinario. Perdón. Así que yo te quiero desear el mayor de los éxitos. Gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a usted también por la invitación. Y invitar a la gente que quiera apoyar a los tantos empresarios que hay en San Antonio, así como apoyar a la gente de la música y apoyar a los deportistas. Así que gracias, éxito y nos vemos. Vamos a seguir. Junto a nosotros está MediaGo, humanizando y digitalizando tu marca. Si necesitas diseñar tu página web o un logo para su empresa o negocio, MediaGo es la solución. Además, asesorías digitales, posicionamiento web, performance digital y mucho más. Ingresa ahora mismo a nuestra página web en www.mediago.cl o llámanos al +569 7415 2554 y descubre un mundo de servicios que tiene MediaGo para ti. Bien, amigos, seguimos en nuestro programa, de conversación, y estamos en el tema de los emprendedores, que lo tocamos con nuestro invitado
de recién, y estamos con el anfitrión, con Gonzalo Mellao. Te doy las gracias por recibirnos en tu lindo local. Ya todos te han alabado. Gonzalo, cuéntanos un poco, y los platos, evidentemente, de la Marcelita, que es de la Delicata Banquetería. ¿Cierto? Oye, Gonzalo, cuéntame en lo íntimo la historia, cómo madre nació este lindo proyecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, este proyecto nació con mi señora Jimena, ambos de ámbitos completamente distintos. Yo soy abogado, ella es dentista, ortodoncista. Y se nos ocurrió la idea, porque bueno, tenemos participación en los hoteles Terramía en San Antonio con mi familia, que se fundaron en el año 95 aproximadamente, porque teníamos mucha gente que iba a nuestros hoteles en San Antonio y decía, oye, ¿por qué no construyen algo más cerca del Parque Tricao? Porque, entonces nosotros dijimos, oye, pero probemos, veamos qué tal y todo el tema. Se nos dio la oportunidad de comprar este terreno, que está justo a orilla del río Maipo, que no ha sido muy potenciado todavía turísticamente hablando. Todo se enfoca más que nada en las playas en Santo Domingo, que son maravillosas, pero acá tenemos una riqueza preciosa. O sea, tenemos las aves acá en la desembocadura, en el humedal río Maipo, el humedal de Yali. Por lo tanto, tenemos una riqueza gigante. Y decidimos con mi señora empezar a hacer cabañas. Primero hicimos dos cabañas para ver cómo nos iba y tratar de probar un poco cómo funciona esto. Resulta que después fundamos el famoso Santo Domingo Lodge, que hoy en día ya tiene 6 cabañas y tiene el hotel grande con 12 habitaciones. Tenemos los domos también, entonces la verdad que explotó. O sea, a la gente le encantó el proyecto, también porque veníamos saliendo de un contexto de pandemia, entonces la gente estaba muy, muy apretada en Santiago, que el tema del smog, que la cuarentena, que los departamentos. Entonces acá la idea era que ellos se desconectaran y estuvieran en contacto con la naturaleza y con las aves, que es una maravilla que tenemos acá en Santo Domingo, entre otras cosas. Tenemos las viñas, bueno, que ahora estamos haciendo convenios con las viñas, por ejemplo, Ventisquero, con la viña Casa Marín. La Hacienda San Juan. La Hacienda San Juan. Que nos ha tocado también habitualmente como locación de grabar ahí también. Claro, entonces hay una riqueza gigante. Entonces esa es la idea. Estamos a 90 minutos de Santiago, a 15 minutos de San Antonio. Entonces, es un potencial gigante este lugar. Y gracias a Dios, bueno, y a todo el trabajo que se ha hecho con nuestro equipo, hemos hecho un lodge exitoso, completamente exitoso. ¿Te tienes satisfecho? Sí, bueno, siempre con ganas de poder, no sé, pues, o sea, fines de semana de repente la gente nos llama, oye, ¿tiene disponible? No tenemos nada disponible, porque pues, nos encantaría tener 30 habitaciones más, 30 cabañas más, pero por cosas de a poco que hemos ido avanzando, estamos viendo a ver si podemos seguir. Esa creciendo. Es la parte de hotelería y las cabañas, pero cuenten un poco esto de la Delicata con la Marcelita, esta exquisitez que tú dices que también está muy conforme, que tiene una mano de monja, pero extraordinaria. Sí. Cuéntanos los platos, por ejemplo, ese plato exquisito. ¿Pescado no es? Dime. Marce, ¿puedes venir tú a comentarnos, por favor? ¿De apoyo? Bueno, ¿Poder? ¿Sí? ¿Cómo prefieres? Un aplauso. A ver, ¿quién? ¿Que se atreva? ¿Que se atreva? A ver, la Marcelita, no sé cómo lo vamos a hacer con el micrófono, director. Estamos Tiene que hablar fuerte la Marcelita. No, no tengo problema para hablar fuerte. ¿Sí? Ahí está la Jimenita, tu señora, ¿no? Mi señora Jimena. ¿Y tu guaguita? Sí. Y nuestra bebé. Mira, un aplauso ahí para la mano. Para la princesa, la dueña, la dueña, la que manda en el fondo, ¿ah? Porque, la jefa, la Jimenita. Otros no quieren reconocer que son macabeos, somos macabeos. Marcelita, cuéntanos, bienvenida a nuestro programa. Mira, chiquitita, ¿verdad? Es mamá, ¿no? Más mamá que papá parece, ¿eh? Menos mal, afortunadamente. Marcelita, cuéntanos tu exquisitez a nuestros amigos que nos siguen. Bueno, mira, les cuento. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes. Nada que agradecer, gracias a ti. También acá, que todo el mundo sepa que lo agradecido que estoy de ustedes dos chiquillos, que se nos dio la posibilidad de poder estar acá, traer nuestra cocina como Delicata Banquetería. Estábamos un poquito ahí escondiditos por ahí y un día X quise salir de mi casa y para difundir un poco más la marca. De a poquito nos hemos ido posicionando muy bien en San Antonio y ahora acá en Santo Domingo no nos conocía nadie. ¿Tú eras autodidacta, lo agregaste tu mamá, lo corocopiaste? Yo soy autodidacta y la vida me puso, suena muy cliché, ¿ya? Pero la vida me premió, Dios me premió y me
he tenido el placer y el gusto de trabajar en muy grandes hoteles. Y bueno. Gracias a Dios también he salido en varias partes, en varias revistas. Tuve la oportunidad de salir en la Chef Notel con mis propios platos porque mi cocina es de autor. Toda la receta, todo lo que tú ves acá es mío. Son creaciones mías, mi sazón, y lo quisimos traer acá porque por esa cosa, como te digo, de la vida, nos encontramos con Sofía, con la hermana de Gonzalo, en un matrimonio. Porque no solamente nosotros tenemos una banquetería también. Entonces así nació que nos conocimos con los chiquillos. Nos conocimos con Sofía en ese matrimonio y ella me recomendó acá con los chicos. Ah, qué bueno. Y de ahí ha comenzado una linda amistad y estamos acá hace 3 meses. Y te pelan para bien, ¿eh? Me pelan muy para bien. Sí, oye, Marcelita, cuéntanos un poco. Mira, te cuento algunos de nuestros platos que tenemos acá en nuestra cartita. Acá tenemos los bocados de pollo, que es una pasta de pollo obviamente triturada, con Filadelfia y cibulet. Y vienen apanados en panko, rebozados, rebozados igualmente como un pescado, con huevo, harina y panko. ¿Aperitivo o como aperitivo? Es un entremés. Yeah. Ah, ok. Sí, perfecto. Acá tenemos, bueno, ¿quién no conoce un lomo vetado rico, 300 gramos, con nuestras famosas papas Forrester? Porque es lo famoso. Ya, esa es bola tuya. Esa es una bola mía, que a mí me gusta mucho la papa frita, pero la quise acompañar con algo más. Lo cual también las acompañamos con nuestra hamburguesa, que aquí a mi compadre le encanta mucho. No, no, Gonzalito, ¿te gusta mucho? Me encanta. Mira. Acá, champiñón, tocino, cibulet y papa frita. Vayan tomando nota, chicos. Vayan tomando nota para que graben para el año nuevo, para que así se sorprendan a las mujeres. ¿Año nuevo? Ah, madre. Acá, mira, un ceviche de reineta muy típico, con nuestra también autoría, que tenemos pimentones de los tres sabores, de los tres colores, nuestra palta y una leche tigre, pero muy similar, que se ve exquisito. Bueno, y las tostaditas ahí que acompañan, que también muy buena. Y la pasta, que son fettuccini, es obviamente hecho por mí. ¿Ya? Es pasta casera, nosotros la hacemos acá. Ah, eso es importante, con la maquinita. Sí, artesanal. Yeah. También tenemos ravioles de loco y ravioles de pollo en la carta. Qué bueno. Y ahora vamos a implementar también otra receta, porque queremos también incorporar una pasta para los vegetarianos. Bueno, un abrazo a la Marcelita. Que eso. Agradezco que estemos acá. Muchas gracias, Jorjito. Si usted quiere gastar después más ratito con Coqui, porque cerraron, ¿no? Pura comida. Pero puro mexicano, ya. Sí, no sé. Digo. Gracias, Marcelita. Muchas gracias. Oye, Jimena, bienvenida también y felicitar porque esta bola que se pegaron extraordinaria. ¿También te tiene contento? ¿Tienes más desafíos? ¿Tienes más objetivos al corto plazo o al mediano? O sea, tenemos un montón de. Perdón. Tenemos un montón de proyectos y objetivos. Tenemos muchas ganas de crecer en todos ámbitos. Tenemos ganas de crear nuevas cosas acá mismo a los pasajeros, a los huéspedes, poder ofrecerles nuevas experiencias. Ahí poco a poco se van a ir enterando de todas las novedades que tenemos, pero a corto plazo tenemos muchas cosas por hacer y a largo plazo hay infinidades. De hecho, nos dicen que tenemos que parar un poco de soñar porque estamos intentando abarcar mucho. ¿Y en lo personal y en lo familiar? Lo familiar ahí. ¿Más hijos? Sí. ¿Ustedes tienen uno? Acá Trinidad y en gestación casi 5 meses. ¡Ah, no te puedo creer! ¡Ah, qué bueno el aplauso! ¡Qué buena! Sí, ¡bien! Sí. Estamos ahí con otra niña más. Yo también voy a ser papá. ¿En serio? Sí, pero lo que pasa es que el problema ahora es para contarle a mi señora. Sí, ese es el problema que tengo que contar. Oye, gracias Gonzalito. Nos vamos rápidamente y volvemos con Coqui, Betancur y cerramos. Gracias, chicos. Junto a nosotros está Hospital Clínico Veterinario Provincial. Urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ubicados en Avenida Barros Luco 2231, a pasos de nuestros estudios. Además, cuentan con una ambulancia para trasladar a tu mascota. Llámanos al más 569-5108-3707 o envíanos un correo electrónico a recepcion.hcbprovincial@gmail.com. Hospital Clínico Veterinario Provincial, urgencias 24 horas del día, los 7 días de la semana. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Hey. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Gracias, gracias. Cuéntanos un poquitito poco de este tema. Bueno, Blackbeard. Blackbeard es una canción que compone Paul McCartney. Paul McCartney sabía muy bien componer una canción con una pura guitarra. Lo sabemos con Yesterday. Y Blackbeard es una canción del disco, del álbum Blanco, ¿ya? Que habla de un mirlo, de un pájaro negro. Él hace alusión, digamos, en aquel tiempo a la diferencia racial que había, en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, en otros lugares del mundo. Y la canción dice, Blackbird singing in the dead of night, el pájaro que cantas casi muriendo la noche. Toma tus alas rotas y vuelve a volar. Take these broken wings and learn to fly, y aprende a volar. Es un mensaje que hace Paul McCartney con una pura guitarra, algo tan simple. El álbum Blanco fue un álbum en donde los Beatles se abrieron compositivamente, uno ya más que grupo, empezaron a ser compositores ya más individuales. Y eso McCartney lo tuvo con Yesterday, que fue el primer guiño. De hecho, los Beatles se avergonzaban un poco de Yesterday porque ellos eran una banda de rock and roll. Y que viniera McCartney, uno de los integrantes, a cantar una canción con una guitarra y violines, para ellos como que rompió un poco el esquema, pero no tenían idea que iba a ser una de las canciones más importantes en la historia de la música popular. Yesterday, con más de 5.000 versiones en todo el mundo. Y esto es hace 10 años, deben haber más todavía. Entonces, cuando después en el álbum Blanco aparece, es un álbum doble, tanto Harrison como Lennon como McCartney, bueno, Ringo también, obviamente, pasaron muchas cosas, y una de esas cosas es que comenzaron a ser más individualistas en la composición. Y se traduce en esta canción, de Paul McCartney, que la saca de una pieza clásica, ¿cierto? Se inspira y logra esta canción, digamos, plasmarla, y que es uno de los grandes clásicos que hasta el día de hoy McCartney, en los conciertos que hace, la toca. McCartney tiene 80 años y aún sigue haciendo conciertos, y es muy probable que venga a Chile, que venga a si viene a Brasil, de seguro viene a Chile, porque si viene a Brasil, viene a Argentina. Exacto. Y todos sabemos que las productoras, la idea es cuando vienen a una plaza, digamos, quieren abarcarla al máximo con estos grandes mega artistas como son Paul McCartney, Roger Waters, David Gilmour, Pink Floyd y otros. Coque Betancourt. Bueno, también. Oye, te pasaste un gusto. Qué buena la historia. Mira, este dato a la cultura musical, esta historia que son entretenidas. Sí, quiero invitarlos también. Eso. Para que aprendamos más de los Beatles, para que conozcamos más a los Beatles también. Es un programa que voy a cumplir 26 años. Partí en el colegio a los 13 años. A los 16. Se llama Solo para Beatles Maníacos. Y es un programa que es del año 97, que lo mantenemos hasta el día de hoy.
mira, ¿cómo lo mantuve? No sé, pero fui a estudiar, volví, yeah. Siempre ocupando un poco la tecnología de poder grabarlo cuando no podía estar, pero siempre me mantuve haciendo el programa hasta el día de hoy, así que aparte del matinal, aparte de estar en la semana, también estamos los días domingos con Solo para Beatlemaníacos en la 96.7 Radio Costanera.cl. Y nos vemos nosotros, los que quieran invitar a usted, en la próxima semana en nuestro programa y cerramos con el COVID. Gracias, Coquito. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Esta canción la pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en otras plataformas. Voy a cerrar con una canción mía. Es una canción que compuse el año 2003, estaba en la universidad, y que son esas canciones que quedan guardadas en el baúl y que uno la retomé en pandemia, o sea, casi 20 años después. Así que una canción que le tengo harto cariño se llama Cuerpo Estrellado. Ahí la pueden encontrar. Bella con tu cuerpo estrellado, en tus brazos hay pasión. Luego de una fría noche de invierno nació el sol. Déjame besar tus sueños antes del último gemido, antes que tu alma se mezcle con mi aura, antes que retorne el sol. Gracias.